Bueno, pues la verdad es que es un partido muy igualado. Sobre todo la primera parte ha sido muy de tú a tú. Sabíamos que era un partido de pocos errores. Sabíamos que podía ser un partido de ganarlo con jugadas de 2-3 segundos, como así ha sido. Hemos aprovechado una jugada de balón parado que llevamos haciendo varias veces y la han interpretado muy bien Raúl, Rubén y Alberto. Y luego la segunda parte, la verdad es que ha sido una pena, porque hemos tenido situaciones de contraataque clarísimas y la definición, el último pase, el último regate, nos ha faltado, como otras veces te he dicho, acabar de matar el partido hoy con un rival que te exige muchísimo, porque hace muchos de marque de ruptura de espalda, porque juega muy directo, porque es muy vertical. Hemos defendido sensacional y ha sido una lástima no hacer ese segundo gol en alguno de los, no sé si 8, 9 o 10 contraataques claros que hemos tenido. Pero bueno, hoy es un día para estar contentos, para dar la enhorabuena a los jugadores otra vez más, porque insisto, semana tras semana lo que están haciendo es que no tienen nombre, ¿sabes? Para quitarse el sombrero, chapó con ellos. Sí, por supuesto, sabíamos que veníamos a uno de los campos más difíciles de la categoría. Es el típico partido que durante el año sabes que no son 3 puntos, son 3 puntos de clasificación, pero son 3 puntos que le quitas al rival. Nos afianza acabar la primera vuelta y nos afianza en esos 2 puestos de arriba, que a partir de ahora, si la situación a nivel de la sociedad cambiara y fuera peor, pues bueno, sabemos que tenemos que estar a partir de ahora en estos 2 primeros puestos, por si la federación decide acabar la temporada así y tener opción de jugar el playoff. Entonces, claro, joder, hemos acabado la primera vuelta invictos, 7 partidos de pretemporada sin perder. Rival de entidad, con 0-1, al final con insistencia de ellos, aunque Yuna no ha tenido ninguna parada en todo el partido. Hoy es un día para estar muy, muy contento con estos jugadores. Pues la verdad es que los chavales hoy han hecho un partido muy serio. Sabíamos la dificultad que tiene. Y bueno, me han dicho que el Ribarroja ha ganado 2-0, con lo cual, con este resultado, ya nos destacamos del tercer clasificado. Bueno, pues estamos deseosos de que tanto Carlos Quintana como David Mejina puedan marcar ya. Yo creo que en el momento que los chavales puedan marcar un gol, se van a soltar y van a seguir viniendo goles. Vamos a ver, pero el partido de hoy francamente me ha gustado mucho, han estado muy serios y la verdad es que el Puzol lo ha intentado, pero nos ha hecho poco daño.